Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia analizaron un conjunto de 88 individuos sacrificados hace más de 500 años, de los cuales el ADN de 46 osamentas reveló que en su mayoría eran infantes. Se estableció que los restos hallados en Tlatelolco y en el recinto sagrado de México Tenochtitlan pertenecían mayormente a individuos masculinos y fungieron como representaciones de los míticos Tlaloque, descritos como pequeños númenes de la cosmovisión mexica. Estos tenían la misión de asistir a Tlaloc durante los eventos pluviales y eran personificados ritualmente por niños de entre 2 y 9 años de edad al momento de morir. Aunque los citados vestigios fueron descubiertos entre 1980 y 1990, recientemente se realizaron los estudios de ADN como parte de un proyecto coordinado por el antropólogo físico adscrito al Museo del Templo Mayor, Juan Alberto Román Berreyesa. Podemos comparar características ya desarrolladas, ya expresadas en el adulto, que en el niño no están presentes porque es un hueso en constante cambio, en constante remodelación y no ha alcanzado el tamaño. Pero en nuestro caso es importante saber por qué en estas tres ofrendas, ¿qué eran, niños o niñas? ¿Sí? Era una pregunta fundamental porque de ahí dependía si lo podíamos asociar a un ritual, a una deidad, a un edificio, a un templo. A la ofrenda 48 del Templo Mayor corresponden 42 individuos hallados dentro de una caja de piedra al noroeste del recinto sagrado de Tenochtitlan, 43 infantes de la escalinata del primer templo de Ecal, Quetzalcóatl de Tlatelolco, y otros tres cuerpos fueron ubicados 7.5 metros debajo de la Catedral Metropolitana. El antropólogo aclaró que dentro de los cuerpos analizados solo existió uno en el que no fue posible identificar el cromosoma Y, lo que no significa que fuera X, ya que dada la antigüedad de la muestra, aunado a que ninguna tecnología es infalible, simplemente no pudo identificarse cromosoma alguno. Notimex.